Así es, muy buenas tardes. Fueron largas horas en las que operaron el equipo de tácticas y fuerzas especiales, arrestando a varias personas supuestamente vinculadas al cultivo de marihuana en estas dos bodegas. El distrito de la moda en Los Ángeles, por segunda vez en los últimos meses, es el blanco de operativos policiales por negocios ilícitos. El pasado septiembre se realizó una redada en un negocio involucrado en el lavado de dinero. Me dijeron que dando vuelta a ellos aquí en esta calle siguiente, era de que tenían las cajas llenas con bolsas Ziploc, con sustancias, digo, polvo blanco y todo eso, que fue lo que confiscaron los oficiales. Un total de 15 personas de este lugar, que supuestamente funciona como un estudio de grabación, fueron arrestadas. Según los testigos, la mayoría de los esposados eran latinos. Estábamos trabajando todos cuando escuchamos todo el SWAT que vino, se llenó de patrullas aquí, no dejaban salir ni entrar a nadie. Llegaron varios camiones de este lado, helicópteros, sacaron a todos, los pusieron contra la pared. Varios empleados de comercios del área se les restringió el permiso de salir de sus trabajos por varias horas, ya que el operativo duró un total de 14 horas. Y era lo raro porque todos pensamos que era solamente una fábrica, que estaba el parking siempre vacío, el estacionamiento, y nunca se veían carros aquí ni nada de eso. La policía dijo que debido a las investigaciones, por el momento no están dando comentarios al respecto. Mientras tanto, sigue la vigilancia en esta zona, especialmente en los sitios donde se efectuaron las incautaciones. Eso es todo de mi parte en Los Ángeles. Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.